No, no me voy a callar un carajo, boludo. Aparte, no es beef para nadie. No voy a dejar que ridiculicen todo esto en Argentina. ¿Quién te piensa que no voy a decir nada si un rapero se está peleando con un youtuber? Que supuestamente los raperos que no era que somos de la calle y toda esa vuelta. Y estos youtubers de que vienen en un country, boludo. Déjense de joder, de verdad. Así ridiculizan una banda todo, hermano. Acá estamos haciendo música, estamos haciendo traqueteo, estamos haciendo todo, hermano, de piola. De piola no me voy a poner así todo lo que hacemos porque eso no se hace. Pero de piola, rescatense. O lo están ridiculizando una banda de cosas. Tampoco les importa, boludo, los demás. De piola, hermano. Ustedes son la cara del género argentino. Ustedes son lo que hacen que afuera vean cómo somos. ¿Entienden eso? De piola, se los digo. Así que de piola, si no les da para estar arriba, boludo, córranse. Porque yo no voy a seguir viendo cómo el puto género de mi país va cada vez más para atrás que para adelante. Porque a ustedes se le encanta jugar la del jardín, boludo. De piola, lo digo. No es para nadie. Es como el otro día marcar la línea. Porque yo no me voy a dejar que ridiculicen mi trabajo, hermano. De piola. No era que somos raperos, que somos de la calle. Pss, ustedes no saben nada. La gente que consuma lo que quiera. Las páginas de trap que promocionen lo que quieran. Las páginas de trap de afuera. Rapetón. Trap jaulatino. Lo que sea, hermano. Lo que sea. Sigan poniendo el ojo donde quieran. Pero ahí eso no es lo que representa el trap de Argentina vienen traperos de afuera vienen artistas de afuera y ven lo que es el verdadero trap de Argentina eh y nos conocen a nosotros y conocen a los pibes y ahí sí ven lo que es el verdadero trap de Argentina pero toda esa gente que muestra que esto es el trap de Argentina está confundida y está dando mala información así que este mensaje es tanto como para los raperos como para las páginas como para todos si quieren seguir dando mala información lo si no es una puta B, abran los ojos.